¿Qué dijeron? Esta mujer no nos va a hablar el día de hoy. No, aquí estoy, chicas, aquí estoy. Vamos a lavar. Me gusta levantarme temprano siempre y aprovechar, como les he comentado antes, el día, la luz del día, las horas del día. Así que me levanté temprano, me hice mi devocional, hice lo que tenía que hacer por la mañana. Mientras los niños están haciendo la escuela, me fui a dar un baño, chicas, y después de bañarme me salí, me puse unos culottes y una playerita aquí para andar un poquito cómoda en la casa. Y como pueden ver, traigo ahí el greñero. Como siempre traigo el greñero, pero me lo tenía suelto, chicas, porque pues estaba mojado el pelo, lo estaba dejando que se secara para levantármelo. Y alguna de ustedes me dijo: Pilar, ya necesitas un corte de pelo. La verdad es que sí, ustedes sí que notan todo, chicas, no se les pasa nada. La verdad es que sí, sí me hace falta un despunte ya, pero como yo misma me corto el pelo y no he tenido tiempo, por eso es que ando así toda greñuda, toda esponjadona, como leona a veces. Pero solamente se me pone así, chicas, cuando ando con el pelo recién salido del baño y que se me seca, porque cuando me lo arreglo o cuando lo traigo así como chinito, pues no se me nota tanto que está ya bien, bien largo. Pero nada, aquí estamos limpiando. Estoy limpiando todos los libros de Isabela. Estuvo haciendo escuela en la carpeta, como pueden ver. Ella se bota donde sea. Quiero darle gracias a la compañía Rugs USA por haberme mandado esta carpeta que miraron ahí tan bonita. Es una carpeta oriental. Y muchas gracias por haberme la mandado. De verdad, les agradezco mucho a todas esas compañías que me alcanzan o que me contactan para mandarme productos. También quiero darle gracias a la compañía Monarca que me mandó esta, ¿cómo se dice? Esta coffee table, esta mesa. La recibí ya hace unos días, chicas. Me cayó muy a la mano porque ustedes saben que yo estaba tratando de ver si quedaba esta o mi mesota. Por eso es que estaban mirando mi mesa de café o mi coffee table, mi mesa de centro ahí anteriormente a donde estaba levantando los libros de Isabela. La miraron porque yo estaba tratando de ver aquí cuál de las dos quedaba. Ellos me mandaron esta mesa. Está muy bonita. Es una mesa moderna, blanca, con patas de o patas o la parte de la base de abajo son de metal cromado. Se mira muy bonita, está muy muy elegante. Lo único es, chicas, que no es tanto tanto así mi estilo, porque ustedes saben que yo soy un poco más tranquilona con las cosas, con lo que es el brillo y lo tan tan moderno. Y yo puedo lidiar con ella porque realmente está muy bonita. Lo único que no me acostumbro todavía es el tamaño. Como ustedes pueden darse cuenta, mi mesa es demasiado grande y creo yo ya me acostumbré, chicas, porque anteriormente, antes de mi mesa grande que tengo ahora, tenía otra casi de este tamaño. Pero ahora, como ya tengo obviamente una grande, pues cuando viene ahora otra chiquita, como que miro un desbalance, como que no, todavía no estoy segura. Al final les voy a dejar un video de las dos para que ustedes me digan cuál les gusta más. Este video lo filmé cuando apenas andaba tratando de querer decorar, así que probablemente cuando ustedes vean este video, o más bien es casi seguro que cuando ustedes vean este video ya tuvieron que haber visto el video de la decoración, porque aquí estaba yo más o menos decorando y viendo qué era lo que íbamos a poner. Así que por eso no me importó enseñar todo, porque yo sé que este video iba a ir después de la decoración. Así que al final les voy a dejar una toma de las dos mesas para que ustedes me digan cuál se mira mejor, cuál les gusta mejor, y de ahí pues yo también voy a considerar. Aquí está mi mesa, como pueden ver, es una mesa grande, hermosa, rústica. Está pesadísima, chicas, pesadísima. En caso de que me quede con la chiquita, probablemente esta sí no la voy a vender. Creo que ya se los comenté. Esta mesa la voy a guardar conmigo, no sé si para siempre, pero la voy a guardar conmigo por si algún día nos movemos de esta casa, pues me puede servir a donde vayamos. Es una mesa hermosa, a mí me encanta. Aparte de que ustedes saben, la rescaté de un hogar donde no la querían por $20 y la transformamos, y es una mesa que cuesta más de $700, 600, $700 la marca de esta mesa. Así que me encanta, chica, me gusta mucho, pero está bien grande. Tal vez no se nota tanto, pero es bastante ancha y bastante alta. Y pues nuestra sala tampoco no es tan tan grande. Entonces, muchas gracias a la compañía Monarca que me mandó esa mesa moderna. Todos los links se los voy a dejar aquí abajo. El de la carpeta no le hice una toma muy de cerca como debería haberla hecho. Aquí solamente la están mirando, está muy bonita.
Es de la compañía Rocks USA, me la mandaron y yo creo que probablemente tal vez me puede servir aquí después cuando traiga el comedor, todavía no sé, pero está bonita, me gusta mucho el diseño, el pattern, no es un tipo de alfombras de ese tipo modernas como las que ustedes están acostumbradas a ver, ustedes saben, son carpetas caras, pero son otro estilo, pero son muy caras. Entonces, muchas gracias por haberme las mandado, también a la compañía Monarca por mandarme esa mesa de centro, muy amables de verdad estas compañías. Y pues nada, aquí ya voy a empezar a levantar, empecé por la piscina, había mucho tiradero, como les digo, Isabela se puso a hacer en la escuela en la carpeta, porque se siente bien rico de verdad, aparte de que la carpeta está nueva, pues no hay nada que le estorbe ahí, chicas, y entonces se pone a hacer escuela ahí, a veces en mi oficina. Aquí en nuestra casa se hace escuela en la mesa, debajo de la mesa, en el baño, en la cama, en la cocina, por todos lados, chicas. Aquí hacemos homeschool por todos lados, es una de las cosas que me encanta, de verdad. Oscar tiene su librero, su oficina, tiene su, ¿cómo se dice?, su escritorio. Ustedes ya lo han visto que a veces está haciendo escuela en otros lados porque yo les pongo mis historias en Instagram y ahí les enseño, chicas, pero nada, aquí estoy limpiando un poquito mi oficina, sacando todo para afuera, todo lo que estaba sacando afuera tenía que irse al carro. Y aquí voy a sacar esta ropa que no me he podido deshacer de ella, chicas, desde Poshmark, nada más la ando moviendo de un lado para otro, de verdad que ya no sé qué hacer, no he tenido tiempo de ponerla a la venta, chicas, tengo mucha ropa y zapatos ahí que no he podido poner todavía, levantando aquí los zapatos de los niños, que ellos saben que no me tienen que dejar nada de zapatos aquí adentro de la oficina, pero aquí se las pasé, les dije, no me vuelvan a dejar zapatos, ya ustedes saben que tienen que llevarlos a su lugar. Y pues nada, aquí levantando un poquito en la oficina, levantando el desastre que había, porque pues Oscar se viene a veces a hacer escuela aquí, si no es Oscar, Isabela, y pues me dejan aquí libros y mis cuadernos y todos mis agendas me las mandan siempre por otro lado. Y pues nada, aquí voy a sacudir un poquito, pero las voy a dejar, chicas, para que se motiven un poquito y ahorita hablo con ustedes más adelante. Y aquí pues ya nada más voy a medio arreglar mi cajón de mi escritorio, aquí es donde guardo todas mis cositas personales, como mis etiquetas, mis tarjetitas que les mando a mis clientes de Poshmark. Siempre que mando un paquete me gusta mandar una tarjeta firmada con mi nombre y me gusta mandarle una notita diciéndole gracias por su compra y cosas así. Aquí guardo todos mis clips, mis papelitos, todos los que son cosas personales de la oficina, mi tripod para mi cámara, mi tripod para mi teléfono, mis paper clips y todo eso. Por ahí van a escuchar mi teléfono probablemente que sonó, chicas, porque estaba grabando y tenía mi celular a un lado y en ese momento entró un mensaje, así que probablemente lo van a escuchar por ahí, pero nada, aquí pues rápidamente lo sacudí y aquí ya estaba acomodando los papeles de la escuela de Oscar. Aquí son los papeles importantes que yo tengo que chequear, que tengo que mandar también a la universidad o a la escuela donde compro el material y todo eso, todo lo que con lo que trabajo, pues aquí lo tengo. Estaba tratando de medio ordenar un poco, chicas, y después de eso pues me fui a barrer el piso. Yo estoy barriendo mis pisos, no los estoy trapeando con agua, chicas, yo no sé hasta cuándo yo los voy a trapear con agua, solamente estoy utilizando un líquido para madera, para piso de madera, que me los deja súper brillosos. Y aparte de eso, pues ustedes saben que están recién pintados. Entonces, eso es lo único que hago. En la casa andamos todos con calcetas. En este momento andaba descalza porque también se siente tan rico andar descalza. Aparte de que el quiropráctico te recomienda que andes descalza. Es muy bueno para uno. Yo no acostumbraba a andar descalza. A mí nunca me ha gustado andar sin calcetas. Nunca. De hecho, siempre estoy batallando con los niños. Pónganse calcetas afuera. Siempre, nunca me ha gustado andar descalza, pero desde que tengo mis pisos recién pintados, chicas, he disfrutado mucho andar por un piso súper lisito y súper limpio, de verdad que descalza me refiero a andar sin calcetas, o sea barefoot, nada más así como se dice en inglés, sin calcetas, pero no, ya con calcetas andamos todo el tiempo aquí adentro de nuestra casa. Y este plástico que están mirando ahí no es un plástico, ni es carpeta, es un foamy, no sé si ustedes tienen algunos de estos, porque esos son para los niños, para que jueguen, normalmente los tienen en las guarderías donde hay niños, para que ellos jueguen, son muy cómodos, son muy confortables para los pies. Yo lo encontré en la tienda de Aldi, lo traje porque era del color del piso y la verdad que no estaba segura qué carpeta comprar todavía para poner en la entrada, así que dije voy a poner este, me encantó mucho, no pega al piso como pudieron darse cuenta,
pero lo voy a hacer que pegue. Necesito comprar un plástico que va en la parte de abajo para que se pueda adherir al piso, pero por el momento lo tengo ahí. Me gusta mucho, aparte que combina, se mira mucho mejor en persona, pero combina muy bien al piso de este color pues que tenemos ahorita. Y aquí pues ya estaba lista para llevar esa bolsa que es ropa para donar, ropa que había sacado para donar, ya la iba a llevar. Aquella caja que están mirando por ahí pues son los libros de Oscar también que tengo que guardar, son los libros que utilizamos este año escolar pasado. Y pues los tenía por aquí porque los estaba chequeando y asegurándome que todo estuviera muy bien. Y me gusta guardarlos, siempre los guardo. Trato de guardar el material de los niños por lo menos un año o dos años después de que terminó la escuela, para que lo tengo para mis records o para, ¿cómo se dice? Records, pues para mi, por si algo se ofrece, por no sé, por cualquier cosa, siempre me gusta mantener los libros por lo menos un año o dos años. Ya después pues me deshago de ellos, pero aquí pues ya lo que hice es que me moví inmediatamente a traer la aspiradora, que por cierto, chicas, muchas de ustedes me han preguntado de mi aspiradora. Yo esta aspiradora la compré en Amazon, por ahí les dejé yo el link a todas ustedes. Yo sé que ya no está disponible porque yo misma la chequeé y yo no sé si fue edición limitada o qué fue, chicas, pero es una aspiradora súper buena. Estoy súper contenta de verdad con esa aspiradora. Yo leí los reviews de esta aspiradora antes de comprarla, todos los comentarios eran buenísimos. Mucha gente que la compró dijeron que ellos tenían la Dyson, la famosa Dyson, la famosa vaqueadora o aspiradora Dyson, que es una de las mejores, o no sé si las mejores, la verdad es que ya no sé si es una de las mejores o digamos que la marca más conocida, pero mucha gente comentó que ellos tenían la Dyson y aparte de eso tenían esta y que no había absolutamente nada de diferencia entre la Dyson y esta. Así que fue una de las cosas que a mí me hizo comprar esta, porque en realidad en Amazon hay muchísimos tipos de aspiradoras de este tipo de cordless que no tienen cable, pero esa fue una de las razones que me hizo comprarla, que toda la gente que comentó dijo que tenían la Dyson también y que no había absolutamente diferencia en nada. Así que por eso decidí comprarla, chicas. La Dyson es una marca muy cara, viene por números, viene por con la número 6, la número 7, la número 8 y la más reciente es la número 10. Esa vale $700, que es con la que yo estaba tratando de trabajar con la compañía hace unos meses atrás, creo que les comenté. Estuve tratando de trabajar con ellos para ver si me mandaban una, pero al final no llegamos a ningún acuerdo, nunca nos pusimos de acuerdo para trabajar juntos y no me la mandaron, así que a lo mejor más adelante sea, pero la verdad que en este momento no me interesa porque mi vacuum tiene, a lo que yo tengo entendido, la misma calidad que la Dyson y solamente me costó $100 a mí, chicas. Y la Dyson, en realidad, yo creo que yo no compraría ni la 6, ni la 7, ni la 8. A mí me encantaría tener por lo menos la animal, le llaman la Animal, la última, el último modelo que sacaron, que es más potente, pero también tengo entendido que aunque sea el último modelo, que no tampoco hay mucha diferencia entre ella y las otras. Así que pues bueno, este es mi vacuum. Lo siento mucho, chicas, que ya no está a la venta. Cuando vuelva a salir, yo estoy activa ahí, así que cuando vuelva a salir, yo les aviso. Pero como pudieron ver, chicas, aquí estaba tratando de mover mi mesa para poder barrer el piso y la pasé sola, ¿no? Por no esperar a Oscar a que viniera a ayudarme, la moví y después, como pudieron ver, ahí me andaba echando para ver si no había rayado el piso. Yo lo ando cuidando tanto de no rayar mi pisito, chicas, y y jalé la mesa y después ahí ando mirando para ver si no lo rayé. Pero nada, aquí eso fue todo lo que hice después de vacuum en la carpeta nueva. Y pues en la sala no había mucho que hacer, chicas, porque la verdad es que, pues, como les digo, estaba decorando. En este tiempo, cuando grabé este video, pues andaba ahí tratando de decorar. Eso de las decoradas me llevó unas semanas, así que por eso me tardé en hacerlo y también probablemente en traerles el video, porque aquí todavía, cuando estaba haciendo esta limpieza, pues todavía no terminaba de decorar. Ahí andaba medio viendo, probablemente en el video de la decoración solamente unas dos o tres cositas van a ver diferente, pero en su mayoría creo yo todo va a ser igual como lo están viendo aquí. Y y pues nada, eso fue todo. Por aquí les voy a dejar, chicas, la toma de cómo se mira las dos mesas para que ustedes me digan, por favor, coméntenme, díganme, ayúdenme cuál les gusta más, ¿ok?
Y pues nada, las voy a dejar, chicas. Esto fue todo de mi parte por el día de hoy. Las quiero mucho. Espero que tengan un buen día. Gracias por sus comentarios. Gracias por sus likes. Muchas, muchas, muchas gracias a todas ustedes. Y si eres nueva, no te olvides de suscribirte por ahí. Y también prende la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. A todas ustedes, mis suscriptoras, les mando un beso y un abrazo, de verdad. Muchas gracias por todo. Y yo sé que gracias a ustedes es posible muchas cosas, o muchas cosas han sido posibles gracias a ustedes. Así que les agradezco con el corazón, de verdad, todo, todo. Y pues nada, las voy a dejar, como les digo, aquí más adelantito les voy a dejar las dos tomas de las dos mesas para que ustedes me digan cuál de las dos les gusta más. Y pues nada, nos vemos en el próximo video. Besitos, bye bye.